Las dudas se han despejado. El calendario de la Copa Mundial de Estados Unidos 2026 ha sido revelado. La benevolencia norteamericana nos ha obsequiado 13 partidos de los 104 disponibles. Eso sí, doble agradecimiento por permitirnos que el Estadio Azteca se convierta en el único recinto que haya albergado 3 inauguraciones, siempre y cuando hayan empezado las remodelaciones para entonces. Se acabó la pretemporada del campeón y con ello las victorias avasallantes, hasta con suplentes. Y es que pareciera que el nivel de los rivales es inversamente proporcional a la calidad de las decisiones arbitrales. Los que ya comenzaron a vivir ese sueño, obviamente el de los rivales a modo, no el del arbitraje, son los de la Noria, que ya con 2 victorias en fila hacen soñar a los suyos con que esta sí es la buena. Y si de soñar se trata, nada como Vergaralandia, la tierra de la fantasía. La sola presencia del Mesías de los likes parece haber cambiado los escándalos por goles y las fiestas por victorias. Esta noche en caliente, ¿será que las Chivas necesitaban un goleador o solo requerían un coach de vida? Yo nunca lo había visto, doctor, en mi... No, nunca. Ya iba a decirlo, no lo vi en mi... Qué bueno que no lo dijo. Ya me estaba asustando. Muy buenas noches, como todos los lunes aquí estábamos de plácemes en el inclusive caliente, en días festivos. En días festivos, sí, que aparte, gracias a Dios, el tráfico está un poco menos pesado. Entonces llegaste tarde, poquito tarde. Pero bueno, nos esperando seguir. Nos pagan triple los días no laborables. Está bien. ¿Ah, sí? Horas extras y demás. Sí. David, ¿cómo estamos? Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿usted cuál es la agenda del día? La agenda del lunes. La agenda del lunes. La mañanera por la tarde. Hablábamos la semana pasada de lo que ocurrió ayer, ¿no? El calendario con sedes de la Copa del Mundo, donde queda claro que para México fueron 13 partidos y uno se pregunta, ¿es mucho o es poco? Es una migaja, es un... Bueno, digamos, pero menos de 10, de 13. Por eso, es un guiño. De 104, bueno. O sea, quitando que Estados Unidos podrá ser... El Mundial, los Juegos Olímpicos, todos, los Juegos Olímpicos todos, de invierno, todos, al mismo tiempo. Deja tú Estados Unidos. Me parece muchísimo. California muchísimo. Podría ser el Mundial o Texas. No. O sea, deja tú Estados Unidos. Sí. Cualquiera de estos estados podría solito. Pero entonces, ¿para qué te invitan? ¿Para aventarte esto? La verdad, no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los directivos del fútbol mexicano que aceptan lo que sea. O sea, con tal de salir en la fotografía. La inauguración, güey, de un Mundial. O sea, ¿tú esperabas más partidos? ¿Te parece que la inauguración es el gran partido? Pues, pero no es poca cosa, ¿no? ¿Recuerdas alguna inauguración que te haya marcado verdaderamente? La de Qatar. Ah, no, okay, no, te tocas en el techo. No, no. Sí. O sea, la inauguración no es un mal partido, perdóname. Sí, o sea, no, doctor, es este, pero, no es, a ver, un mal partido. Si vamos tomando a empezar... en cuenta que ya es el local, ¿no? Porque sí, anteriormente Sanito, era pero si el vamos campeón, a poder de románticos, o sea... dame la final. Es una, el Estadio Azteca tuvo a Pelé y a Maradona. No estamos para la final. No estamos para la final. Yo tengo una cosa. Prefiero que me des la final y no me des ningún partido. Pero la final la juegas en el Estadio Azteca, Martín, porque es el estadio emblemático de este Mundial. Entendamos. México, con los estándares actuales para organizar una Copa del Mundo, imposible. Los estándares actuales. El estadio de Monterrey y de Chivas te exige están FIFA, para el Mundial. Esos dos son punto y aparte. Esos, ¿verdad? Sí están para el Mundial. Monterrey mañana puede organizar partidos de Copa del Mundo y Guadalajara. ¿Te parece fácil? El Azteca. Necesitas 8 o 10. Entonces, Estados Unidos, como dice el doctor, con la mano en la cintura, lo podía organizar y quedarse con el pastel completo. Como que nos dieron el dulcecito, vénganse, pues para que sea no. Un evento de CONCACAF. No. Al revés, ¿por qué? Para que sea un evento de CONCACAF. ¿Por qué eres un...? Porque estás mendigando, porque sigues atado a lo que ellos quieren. Pero no, pues, ¿cómo? Pues, entonces, ¿por qué no? Es que México no está en condiciones de organizar el Mundial solo. Está claro, entonces tampoco tiene que ir compartido así. Porque eso no es compartir. El 75% de los partidos son en Estados Unidos. ¿Dónde está la compartir? No estás para hacer una Copa del Mundo, ¿no? No tienen los estadios para hacer una Copa del Mundo. Las carreteras... Tienen algunos temas. El país. Y te participan de la Copa del Mundo. ¿Y por qué nos enojamos? O sea, puta, gracias por participar de tu pastel. Hay que recordar, ¿cómo? Los accesos. Nosotros fuimos a los estadios en los últimos mundiales. Todo lo que hace FIFA para poder llegar a un estadio. Bueno, ahí en 86, ¿te acuerdas que tapizaron muy bien ahí para llegar a Nesa al partido? A Nesa, todo blanco, ¿no? Todo Uruguay bonito, y Dinamarca, y parece que estamos en Dinamarca, güey. Imagínate 40 años después lo que tendrán que tapizar. ¿Pero qué pasó ahorita con Guadalajara? 40 años después. La semana pasada. ¿Cuánto retrasó el partido? No, Saito, nosotros, 20 minutos. Nosotros vamos, 20 o vamos, no, una hora, creo, de retraso. No, 20 minutos. De vez en cuando nos toca ir al partido. ¿No? Muy de vez en cuando. Pero la entrada y la salida, o sea, o vamos 5 horas antes o no llegamos. A ver, ¿cómo ¿de qué hablas, güey? ¿Tú qué hablas? Un América Necaxa de la fecha 4 es...
caótico para llegar al Estadio Azteca de la jornada 4, objeto mundial. ¿A qué se refieren? ¿O llegar al estadio de Kansas o al de Nueva York es muy fácil? El de Kansas no importa. El de Kansas no cuenta. El de Nueva York, la gran final. Es complicado. Se ve que es fácil llegar al estadio de Nueva York. Pero tienes más conectividad. Tienes más que. Tienes más facilidad. ¿Cómo? Nosotros vamos al hotel que está enfrente del estadio y tardamos 2 horas en llegar. Porque nosotros tenemos un problema que no podemos estar ahí mucho tiempo con la gente. Pero se puede llegar. No vendamos lo que nos. O sea, México como país hoy en día no está en garantía de nada con respecto a un acto deportivo. Me parece que hay otras prioridades como para tener que albergar partidos de un mundial o unos juegos. Pero es lo que estamos diciendo. Por eso, no aceptes migajas. No, es cierto. No aceptes migajas. Yo, por ejemplo, Martín, yo creo que el gran ganador es el Estadio Azteca. Que te den la inauguración cuando me parece que no la merecíamos. Por el Azteca hoy no está para jugar. Sí, de todos es el peor. Habrá que ver qué le hacen. ¿Te parece de alto nivel? Mejor que el Azteca, Martín. ¿Te parece que el de Kansas está mejor que el Azteca? Tengo muy serias dudas. No, pero por lo menos gradería, butacas, vestidores, por supuesto que es mil veces mejor. O sea, acorde a Alvarito, el Estadio de Kansas le dan unos cuartos de final, que es ahí sí es... Claro. O sea, Estados Unidos tiene 78 partidos, decías, y le doy a Kansas unos cuartos de final. Ahí sí es, ahí te va una migaja, Arrowhead. Ahí sí es un tema de, pues partícipale. O sea, vas a ser como, complemento. Yo Kansas, creo que si le ibas a dar partidos al Estadio Azteca, le tienes que haber dado partidos de mucho más alta gama. Mucho más. Estaba usted diciendo que estaba negociando la posibilidad de que México pasara en primer lugar de grupo y México jugara, digamos, el siguiente partido ahí. Se quede en el Azteca, porque ayer el gobernador de Nuevo León metió un ruido porque dijo, si México pasa primero, viene Nuevo León. Y dijo, otra vez la misma chingadera, lo que nos pasó, no aprendimos en 70 y 86, otra vez lo mismo. Pero ¿cómo está negociando? ¿Cómo no entendí? ¿Está negociando que México ya es primero de grupo? No está, si pasa primero, no está claro. ¿Qué va a pasar con los equipos que vengan a México? ¿Qué va a pasar a partir de 16avos y octavos? Tenemos claro que cuartos todos son en Estados Unidos, pero, por ejemplo, el Azteca tiene un octavos y un 16avos. Y lo que negocia la federación con la gente de FIFA la semana pasada que estuvieron acá, oye, si soy primero de grupo, déjame jugar 16avos. Y si lo gano, dame octavos. Y entonces ya estamos a un partido de cumplir con la meta que se pusieron. Lo primero es 32avos, ¿no? Son 16avos. Y luego hay uno en el Azteca, el 16avos. Y uno de octavos. ¿Y quieren que México juegue los dos ahí? Claro, si paso el primero... Si paso, me dejas jugarlo. De grupo. Y si vuelvo a pasar, me dejas ahí para... Pero no está mal. No está mal, no, doctor. Pero aparte... Si logra negociar eso, no está nada mal. Pero hoy en día, ¿quién juega eso así? Nadie juega. No. El local nunca juega donde quiere FIFA ya. FIFA es de trato. Pero está diciendo que estamos mendigando. Pues aquí no estamos mendigando, aquí estamos negociando. Acuérdate, Martín, ya se sabe. No, estás mendigando porque ya te tiraste al piso y permites cualquier cosa. Luego ya buscas meter tu casa. Pero si te dan eso... Imagínate que no le toque México contra Burkina Faso. Doctor, ya cumplimos con la meta. O sea, si nos dan eso, el camino quinto partido, ya está. Dejen de mentir. No, pero bueno. Quinto partido. Ahora el que se busca sexto. Tres del grupo, 16 octavos. Son 5 partidos. Quinto partido. Dejen de mentir. Y la bomba se queda vitalicio. La bomba de por vida. Y Lozano de por vida. Los octavos de final siguen siendo lo mismo. No confundamos a la gente. Ahora lo que tendrá que hacer es sexto partido. Sexto partido. Nosotros hemos peleado por el quinto partido. Siempre hemos jugado con el quinto partido. Hoy para ser campeón hay que ganar 8 partidos. Sí, bueno, hay que jugar 8 partidos, hay que llegar al octavo partido, no al séptimo. Sí, ahora, y esas negociaciones, o sea, van en buen estado. Caminan. Sí, lo van a conseguir. El problema es que... No, el problema es la selección mexicana que termine primera de grupo. Claro. Ese es el porque problema. Podrás tener todos los tratos. Correcto, se quede segundo, tercero. O tercero, uno de los mejores terceros. Estados Unidos... un partido de eliminación directa en sus escenarios latinos. Sí, imagínate en Dallas, doctor. Imagínate en Dallas con Don Jerry. Meten 90 mil personas. Y está negociando también, porque yo vi esa parte. Si se llega a 16avos, octavos, la idea es, están peleando para que sea o California, no, pero también si llegara a pasar al famoso sexto partido. A cuartos de final sería o en California, eso es lo que está negociando, o California, o el estadio de Texas. Ya que le den el título a México, pues también que lo juegue, ¿no? Pero en Estados Unidos, quitando igual, por ejemplo, Kansas, o sea, quitando 2 o 3 sedes, cualquier partido donde pongas cuartos de final, o sea, los retacas de Mexicans,
Si va, claro, si va, Boston, Los Ángeles, doctor, Miami, si vas a Miami a jugar contra Argentina, ¿cómo? Vas a ser local. Exacto. Tengo mis dudas, ¿eh? Contra Colombia no serás local. Claro, en Miami, contra Colombia imposible. O Brasil. Contra Colombia imposible. Colombia no. O Brasil, Colombia no va a llegar. Bueno, sabemos, doctor. Colombia no va a llegar. Colombia trae mejor equipo que México. Tú me dirás, ¿cómo que no va a llegar? Argentina se quedó con la Colombia del Coliseo, el último partido. No, no, del 94. Argentina, México en Miami. Cuartos de final. Ahora, Argentina, México en Miami. La realidad es que... No, ponlo en el Azteca. Que no, güey. Ponlo en el Azteca. Que no, que cuartos de final ya no nos van a dar. ¿Ves lo que quieren negociar también? No, no, o sea, cuartos también. No, no, cuartos no. Eso ya es imposible. No se puede. No se puede. Aparte, es imposible. Por ejemplo, Monterrey quiere un partido de México a fuerza. Porque a Monterrey le dan tres de fase de grupo. Pues Guadalajara también. Claro, a Monterrey le dan tres de fase de grupo. Pero Guadalajara tiene uno de México. Guadalajara tiene el segundo. El segundo partido. El segundo de México. Pero Guadalajara no tiene. No tiene eliminación. O sea, directa. México abre el mundial en el Estadio Azteca. México abre el mundial en el Estadio Guadalajara Azteca. Y luego el segundo partido va a Guadalajara. No, pero el partido inaugural es de México. México sí, sí, Azteca, sí, claro. Sí, sí. O sea, ya no está segundo tan partido, Marte. No está mendigado. A mí van el partido a Guadalajara. Me parece lo más feo del mundo. Y tercer partido regresan a la cancha del Estadio Azteca. Y entonces ahí Monterrey dice: Monterrey dice, oye, yo me voy a quedar sin México y tengo un partido de 16avos. Contemplen que si México pasa, venga a jugar a Monterrey. Pues no está mal, tampoco. Pero la gente de Federación dice, no, 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 si México pasa, el Azteca, doctor. Azteca. El Azteca, a ver. El Azteca no le ganamos a nadie hace como 25 años. ¿Por qué hemos tomado malas decisiones en el 70 y en el 86? Por agoreros. Toluca. Nos fuimos a Toluca y nos fuimos a Monterrey. Ahora, pero tiene razón el doctor. Lo de Toluca no era mala idea porque estás más arriba de lo que estás en la Ciudad de México. Lo de Monterrey, con el calor que hace en esa época. Pero señor Medrano, lo que dice el doctor, al final de cuentas, en ese aspecto, pues tiene razón. Es decir, o sea, México no le gana en el Estadio Azteca hoy ya ni a Honduras. O sea, ¿qué nos vamos a preocupar de tener a México contra Alemania en el Estadio Azteca? Que te lo pongan a las 11 de la mañana, no, con 200 grados centígrados. México, donde juegue hoy en día, no te da garantías de nada, por más que juegue en las nubes, ¿eh? O sea, la verdad. Hace tiempo que dejó de pesar al Azteca como proyecto de oye, para poder acompañar al equipo mexicano. O sea, quedó en un mito, quedó en una situación que va más por la parte romántica que por la realidad. El estadio como tal, antes ustedes decían 100,000, 120,000, pesaba. Hoy vas al estadio y no me parece que pese mucho. Pero yo no sé si cambiaría puntualmente en una Copa del Mundo. Ahora, o sea, ya es una Copa del Mundo, tu equipo estando ahí, igual el mood de la gente cambia, por más que vamos a ver perdiendo. Pero es cierto, no le gana a nadie ahí, ¿no? Seguramente vamos a ver en primera fase, en fase de grupos, hay 12 grupos, van a calificar primero y segundo, ahora, y los ocho mejores terceros lugares. Vamos a ver varios partidos más bajos que el torneo de los barrios, sí, a nivel. Ahora, recuerde que estamos especulando todo eso, si México queda en primer lugar del grupo, ¿eh? Sí, por ahí México sale, si México no sale con la sorpresita, con 18, como dice David, con 23,000 grupos, güey, México le va a tocar con Burkina Faso, Bolivia. No. A ver, mucha gente tiene la idea de que con la extensión a 48 equipos vendrán selecciones primerizas, de cuarto nivel. No, y no necesariamente. No necesariamente. Te voy a decir por qué no. O sea, de Conmebol va una más. ¿Cuál podría ser? Venezuela. O Chile, que por ejemplo ahí andaba... Yo creo que hoy en día está Venezuela. Bueno, ok, Venezuela o Brasil, Paraguay. Espérame, de Europa. ¿Sabes quiénes de Europa van a estar? Una Italia, que no ha ido a los últimos mundiales, ¿no? O sea, ¿es mala selección? Sí, va a estar. Por supuesto que no. ¿Una Ucrania es mala selección? No. No es de primer nivel, pero te puede llegar... O sea ya estás vendiendo a Venezuela y Ucrania en un lugar totalmente desaforado. No, pero a lo que voy... Pero no es Burkina Faso, pero no es el Congo, pero no es Bolivia. China, va a venir China, va a venir la India. No necesariamente. ¿Y de CONCACAF quiénes van a venir? Si acá están los mejores. ¡Pues va a venir la pitarra! Pues son tres más. ¡Pues eso, la pitarra es más! O sea, pero ¡eso es lo que va a venir! ¡Tampoco es más! Que con más equipos va a ser mejor el nivel. No. Yo no entiendo un carajo, ¿eh? Yo creo que en primera fase... En primera fase, si ya cuando subió a 32, en primera fase teníamos varios partidos. En octavos de final había unos partidos que decías, pero quería sacar. La ventaja de CONCACAF, la que sí tenemos, es que Estados Unidos, como todo lo ve del lado del negocio, si entra a Guatemala, entra cualquier centroamericano, van a Estados Unidos. Sí. Claro, no, imposible. Eso nos libramos. No va a haber un partido de CONCACAF en México. Imposible. Tú metes a El Salvador en Houston y te va a llenar al estadio. Sí. Te lo va a atascar, Guatemala, lo metes, bueno, la calidad. Pero estamos hablando la calidad. El Salvador, no, pero por calidad. 48 equipos, no, la calidad. Si con 32, la calidad en primera fase es horrible. ¿Por qué crees que los gringos se quedan con cuarto a partir de cuartos de final? Pues ahí empieza el verdadero mundial, doctor. Ahí estarán los pero, o sea, Guerrero estaba pensando, o sea, nos estaba poniendo que va a ser el mejor nivel de la historia con 127 yo equipos. Yo lo que voy ¿de es dónde, que no engañemos a la gente haciéndole creer estás engañando tú, que vendrá Lesoto y que vendrá Nueva Guinea. No es así. China se va a meter. Y, o sea, no necesariamente. Es esta amplitud de equipos. ¿Por qué crees? Por una muy buena. O sea, son dos o tres. La FIFA necesita meter a China.
necesita meter a la India, necesita meter a los mercados. Pero no van a venir ni la India ni China. Hoy te ha puesto un peso que la India y China están adentro. Te ha puesto un peso, no más que un peso. ¿Le ganó o no le ganó? Yo te voy a apostar más. Porque no va a entrar ni China ni India. ¿Por qué es que FIFA extiende a más equipos? ¿Cuál sería tu teoría? Es su intención, traer a estas grandes potencias. Pero no les va a alcanzar para este del 26. Son potencias económicas. Son los dos mercados que no ha logrado meter a la fiesta. Bueno, China sí lo metió, pero luego salió. Pero no hay forma de que para el 26 no hay forma ni que China ni que India vaya. Ahí está el peso. Antes va Irán, antes va Jordania. Los asiáticos van a meter 8. China va. Por eso. Hagamos la cuenta. Ahí te va. Japón, Corea del Sur, Australia, Irán. Corea. Ya están. O sea, pero tú estás diciendo Irán, o sea, pues te da Arabia. Por decir Irán, Arabia. ¿No? Arabia, Emiratos Árabes, dos más, no va a ser ni China ni la India. ¿Por qué no? Qatar, porque a Qatar hay que meter de Asia. En relación a la pasada Copa del Mundo, 32, habrá 16. Y ahí caben... ¿Cuántos más de Europa son? 8 más. Los que tú tampoco dices, son Italia tantos los huecos y los lugares. Bueno, o sea, parecerían muchos San lugares. ¿San Marino se va a meter? No, los ponen en un grupo medio comodito, pum, entran de segundo para adentro. Chipre tampoco. Que no. Pero vamos a ver, africanos, asiáticos... Y con cacafianos. Tres más africanos. Para el baile vamos a ver. Algún europeo de la garradera. Si algunos se meten por la puerta de la cocina. Pero hablamos de uno del agarradero, no todos. Para ti, no los 16 más van a ser. El que sea con 48 equipos. No va a bajar la calidad. No puede ser que sí baje, tampoco como ustedes lo están poniendo, que va a ser el peor mundial porque vendrán 16 selecciones más. Hay que ver qué tipo de selecciones. Porque nos están mendigando. ¿Cómo? 12. A ver, de Europa, juguemos rápido. Italia. ¿Sí? Irlanda. Una Escocia. Finlandia, o sea, de la garradera. Pues que venga Finlandia, que venga Suecia, Noruega. Perdóneme, tampoco son basura. Noruega es como Guatemala, basura. ¿De qué me estás hablando? No, Finlandia es como Guatemala. El que Saguito no metió gol. Vienen selecciones de tercera, Noruega, pero no de quinto nivel. No me estés jorobando. A un mundial van selecciones de primer y segundo nivel, y por eso con los de tercero. Acá vendrán unos cuantos más, un peldaño abajo. Pero no del quinto y sexto. Venimos de 8 grupos a 12 grupos. O sea, 12 grupos. 12. Yo creo que a Guerrero había que hacerle un curso estos de Kumon. Letras de las matemáticas, ¿no? De Kumon. Eso dices, ¿dónde vas a multiplicar y restar y tal? No me jodas. No he visto los horarios. Los partidos, quitando el último juego de ronda de grupos, me imagino que no chocan porque son 4 partidos diarios los que va a haber. Bueno, será muy parecido a México 86, no después de las 4 de la tarde por el tema de Europa, ¿no, doctor? O sea, 4, 6, 8 y luego vemos. No, Marta, yo creo antes, que será más temprano. 8 de la mañana. Yo creo que 10 de la mañana. Yo creo que 10 de la mañana. 12, 2 y 4, porque en parte. Sí. No, 10 de la mañana sí está bravo. O sea, no. Digo, pero 10, pero, 2. Pero, taquilla, pero sí 12. Ahora, no 12, está mal, porque 8. Por seguridad, mejor que se hagan de día, que se hagan de noche, por el tema, ¿no? Sí, bueno. Por el tema de Europa, ¿no? O sea, en Europa van a estar bien calientes de ver a Italia a las 3 de la mañana. Oye, pero si a las 8 nos toca. Sí, pero la UEFA es otra cosa. Nos ha tocado nosotros. La UEFA es otra cosa, doctor. No podemos negociar con CACAF. No, no, la CONCACAF. Estamos viendo partidos a las 4 de la mañana nosotros. Sí, luego tienen los horarios de Nueva York. Va a empezar el maratón complicado. A las 12 del día. Y ahí vas dividiendo. Sí, el tema de los horarios va a ser todo. 12 del día en verano, bajo las condiciones del cambio climático, te lo encaro. Va a estar. No. De entrada, Marti, el primer día, el día de la inauguración, tenemos 2 partidos aquí y en Guadalajara. O sea, el primer día nada más hay 2 juegos y le corresponden a nuestro país. Y luego son de México 4 y Guadalajara. Y la última ronda son de 6 partidos por día. En la última ronda de primera fase. ¿No? Sí. Se pone complicado. Entonces. Oiga, doctor, yo ya veo a la Grey Celeste. Ya Anselmi es Dios. Después de que ganó 2 partidos. Bueno, tampoco es nada nuevo bajo el sol. En el fútbol azul, mexicano, igual. Si me dices también, la gran nación Chiva también. Chacho tío, Chacho. Era el mundo de Hugo. Es como el Chacho sobrino. Es el mundo del azul, o sea, que ahora ya son campeones del mundo, han jugado más o menos contra ningún rival realmente importante. A eso voy, doctor. Le ganaste a Cholo y a Querétaro, no, ningún rival importante. Tratas de como que contradecirle eso, tratas de debatir, o sea, se vuelve loco, o sea, está muy ilusionado. Aficionado de Cruz Azul. Los aficionados de Cruz Azul. Está muy bonito. Digo, en un buen sentido, porque yo tengo amigos que platico, ¿no? Digamos, voy al gimnasio y le van al Cruz Azul, están
pero sumamente ilusionados. O sea, ¿qué gimnasio vas a Quito y más tú que tienes una cadena importante? Es que ha bajado el nivel en la cadena. Por lo que veo, sí. ¿Cómo está la suscripción? Ya tiene amigos que hablan del azul. Del azul. Mientras están haciendo así, que es el año de Cruz Azul. O sea, son de los que van sin camisa, me parece. Es eso, la camisa de tirantes delgadito. Así que se sale un poco aquí el pezón. El aficionado del azul es bastante volátil, porque no llegaban los refuerzos que quisieron el año pasado, querían al Tuca, luego ya no querían al Tuca, luego llegó el interinato, Moreno. Todo fue un desastre. Y funcionó un poco las primeras tres jornadas. Medio que se vayan ya todos, vuelve este tema, que se vaya Ordiales, no lo queremos nunca más ver, los Velázquez son peor que los Álvarez, ¿qué está pasando? Tal, de pronto empiezan a traer a Anselmi, no le fue bien en Ecuador, perfecto, entonces ya estamos muy bien con él. Anselmi se pelea con lo de Escobar. Anselmi, ¿de qué se trata? ¿Cómo nos quita un prócer? ¿En qué momento pasó? Debutan y pierden. Debutan, no, pierden, que se vayan todos, qué vergüenza. Alonso, no sé qué dicen en Pachuca. Pero defiende lo de Alonso. Sí, pero espérame. Después viene el tema de ya gana Anselmi. Anselmi sí es el que necesitamos. Alonso, se calentó mucho la gente porque la mayoría de la prensa criticó más a Alonso que a su contraparte en el show que tuvieron. Pero en los cruzazulinos no, defienden a Alonso a muerte. Lo que estoy diciendo, Saguito, sí, no sí, me sí. Estás entendiendo. No, pensé que estabas hablando de que estaban... Es que como quieres decirme algo, no me estás escuchando. Escúchalo, Saguito, escúchalo. Pero defienden. Pon atención, porque estás pensando lo que quieres decir, defienden no me estás escuchando. A porque pensé que estabas... Empieza otra vez. Es que no pienses, Saguito. Escucha lo que te estoy diciendo y luego tú... Saguito, aviéntale la taza también. No tengo dónde agarrar, mira, no tengo dónde agarrar. No puede ser, sí, ya le estoy diciendo. Le estoy haciendo una cronología de lo que es el Azul, digo, pero de que están a favor de Alonso a muerte. Te quedaste con lo del conato de bronca. Porque se calentó la gente de que la mayoría de la prensa criticó más a Alonso, de que ya hacía ahí, tal, tal, tal. Y hoy Anselmi, como bien dice el doctor, es un dios. Si Anselmi empieza a perder partidos, otra vez estará en la tela de duda, Martí, del mismo aficionado. Así si es el no, simplemente si no es campeón. Acuérdate, vino Markarián y hizo dos grandes trabajos. Así los es. Llevó a la final. Y se fue crucificado como se han ido todos. Es que Cruz Azul es solo el título. Pero yo creo que la diferencia de esa época, que nos tocaba ahí, ¿no? Con los se levantaban los pantalones. ¿Te acuerdas? Acá el pantalón. Yo me los ponía también, claro. Nos traemos el sol de frente, claro. En el palco. Es que esos Cruz Azules o ese Cruz Azul no es que llegara cada martes a la final, pero coqueteaba mucho más con el tema de la final. Luego vino este periodo donde no calificaban y tal. Entonces, yo no sé si por ahí, si entra la liguilla y hace un buen partido, le festejan más que el campeonato, pero antes no les permitían, tío, puta, no fuiste campeón, porque si estamos permanentemente llegando a la liguilla, hoy se meten cada año bisiesto. ¿Tú piensas que van a estar contentos porque entraron a la liguilla? Pues sí. La gente del Cruz Azul ya tiene una exigencia por como eso, la de la América. Pero si estamos viendo esto que dices, ¿no? Esta buena cronología de en cinco fechas, digamos 10 minutos, así. Y es totalmente volátil, sí. Dices, se meten a la liguilla y decir, ya somos los mejores. No sé, Marqués. La afición yo sí es creo que está exigente. Pero, sí es exigente, pero perdona también muy rápido. Eso es otra cosa, o sea, perdona. Pero quiere ser campeón, quiere estoy ser de acuerdo, campeón. Es exigente. No se logra y muy fácil, perdón, y muy fácil vuelven a ilusionar. Ah, eso sí. O sea, es una afición extraña en ese sentido. Ahora ¿no? Este regreso a la querencia les funcionó, ¿no? Este regreso a mí me gusta que jueguen en sí, azul. Sí, va bien. El estadio doctor, internamente es un desastre, ¿no? La realidad es que en México solamente hay que cuatro o cinco equipos que verdaderamente te pueden medir. Insisto para estos, entre los cuales se encuentra Cruz Azul. Sí, porque aparte... Cuando juegas contra todos los otros, difícilmente puedes hacer un parámetro. Cuando juegas contra Juárez, San Luis, Mazatlán, Puebla, Querétaro, Cholos... Pero yo creo contra que... esos difícilmente puedes hacer un parámetro. Tu real parámetro puede ser América, Tigres, sí, Monterrey, Toluca, Chivas, pero Pumas, en relación aparte, ese puede ser tu real parámetro, ¿no? Debutaste con uno de ese, exactamente. De ese club y perdiste. Correcto. Y luego le ganaste a otros dos. O sea, exacto. Has ganado y perdido contra ese club, digamos que sí está un escalón abajo de todo, claro. De los cinco importantes. Pero en relación a lo que vivieron en los torneos pasados, hoy todo es miel sobre hojuelas. Saguito, porque están ganando. Pero, el hecho de ganar aquí en México, David, ya les da esa pauta precisamente para eso, para que empezara a cacarear. Es lo que quiere el aficionado. El aficionado de Cruz Azul ha sido muy pisoteado en los torneos pasados. No tiene mal equipo, Saguito. No. Y aparte, no juegan mal. La propuesta de juego no es mala. No es mala, exactamente. La propuesta de juego no es mala. Sí, ya tienen portero. Ya tienen portero. Ya tienen portero, Martí. No es un dato menor. Y aparte, Martí, se ve... Ahí le pegaron bien. El equipo intenta jugar a algo. Exactamente. A diferencia de con el ingeniero Moreno y con el mismo Tuca, que no entendías a qué querían jugar. Hoy con Anselmi, entiendes a qué quieren jugar. Le puede salir o no le puede salir, pero a mí hasta ahora, y esperando cuando vengan los rivales contra los cuales te vas a medir por el título,
Me parece que es interesante. Porque ni siquiera estás medio, o sea, con la segunda línea que sería Pachuca. Toluca, y León, Pumas, Pachuca, León, claro. O sea no hablemos de los Tigres, Monterrey, América, tal. Exacto. No estás medio todavía ni con la segunda línea, ¿no? De acuerdo a ese análisis que hacen de Cruz Azul, de los no favoritos, y entiéndase por favoritos América, Tigres, Monterrey, en el orden que quieran, Cruz Azul. ¿Es más favorito que Pumas y que Chivas? O sea, del segundo pelotón de los no verdaderamente favoritos para poder hacer algo grande. O sea, ¿colocamos a Cruz Azul hoy por arriba de Chivas y de Pumas? Para mí, Guardiola, muy malo. ¿O todavía los tres muy parejos? Yo creo que Toluca, Pumas. Pachuca, ¿no? Pachuca no lo veo, doctor. Cruz Azul. Y Chivas son... Y a Pumas sí lo ves. Sí, yo pongo a Pumas, Cruz Azul y Chivas muy parejos. Viene de semis, es el mismo concepto del técnico. Ha hecho ya apareció el Memo. Ha hecho una fortaleza de su casa. El ídolo de Saguito. Doctor, es de los que más aprovechan la localía, ¿no? Pumas. Y también, o sea, tú revisas el calendario de Pumas y le pasa lo del Azul. O sea, de pronto se han enfrentado en estas es San Luis, ¿no? Pero van contra Puebla adentro. Pero me parece que... Pero en general... Ha sido el más bravo, ¿no? El calendario ha sido bastante benévolo. Ese es el grupo que dice Warrior de los no favoritos, quitando a los tres que en los últimos años siempre parten como favorito en el orden que se quiera poner. Hoy creo que Toluca, con la llegada sobre todo con el plantel que tiene, ¿no? Y con el plantel que tiene da sensación. Cruz Azul con el plantel que tiene. Chivas en 5 fechas con una propuesta interesante y el caso de Cruz Azul. Yo pongo, por ejemplo, a Pachuca, a León, a Santos. Bombo 3. Exactamente. Santos ya está en el bombo 4. Ya está en el 4. Sí, el doctor, ¿qué le hizo a Santos? Está muy distraído con el Sporting de Gijón, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Santos? ¿Por qué Santos pasó de ser un equipo extra la Liga Española? En un equipo protagónico. Un equipo protagónico, un equipo con cierta propuesta ofensiva, con buenos jugadores, buen ojo para contrataciones. Empezaste con este tema de la vendimia. Cada maldita semana se va un jugador Santos. Ridículo. La gente no va al estadio. Que lo aguante. Ve Necaxa. ¿Cuántos años hace que no le pega a un jugador cuando duró 4 o 5 años? Pim, pim, pim. ¿Se acuerdan con los chilenos? Pero Santos en esa parte, la única parte que más o menos mantiene es, le sigue atinando. Le sigue pegando. Tienes apreciado. Mañana es apreciado. Sigues teniendo el pinball perfecto de, o sea, cada semestre, cada año. Tienes uno. La figura del fútbol mexicano la puedes colocar. Hoy es uno. Antes tenía 4 o 5 en un mismo pero 11, ¿no? No tan ese nivel. Pero tenías más. Tenías un poco más de figura. Se van acabando. Llegó a tener Gorriarán. Sí, mejor base. Llegó a tener Gorriarán, Bruneta, apreciado. Sí, sí. Hoy eso lo tiene preciado, ¿no? Sí, están apostando a que ese Fagundes pueda hacer, pero sí. Tú ves y dices, oye, los números de Repeto y la forma de jugar de Santos no dan para la continuidad. En algún momento latinaba, o sea, o tenían una muy buena base de mexicanos, o tenían una base sólida que compensaba esa parte. Hoy, digo, le puedes aplaudir. Es que ya sacaron esos mexicanos, los vendieron, ahorita creo que están en el proceso. A los chavitos que sacan, pero es cierto que... Es que los mexicanos eran figuras. Se drenó el equipo. Yo tengo una cosa, a mí el fútbol mexicano con esto de la multipropiedad tan aquejada de que es, ¿no? Más allá de que puede haber suspicacias de, ay, no, que yo, que tú, que los... Si no te da para manejar un equipo, ¿cómo te va a dar para manejar dos? O sea, tú observa. Cualquier multipropiedad del fútbol de México no te da para manejar dos equipos. Es imposible, porque le jalas la cobija a uno y ya destapaste al otro, porque destapas a los dos, porque quieres... No se puede. Pero en alguna época tenían... O sea, Santos estaba así, luego Atlas acá, luego Atlas es bicampeón. O sea, sí, en pero la gente del Santos está, lo que sí, le importa sí, al Atlas, ¿no? Sí, y viceversa. Sí, esta parte como de titiritero, no, que más o menos lo manejaba bien, hoy los dos dieron un paso para atrás. Los dos hilos del títer están tan flojitos. Tiene seguramente de atractivo esto de comprar equipos en Europa, mira. Jesús y Alejandro ya compraron. Jorge Alberto prácticamente tiene uno tratado. Y tú dices, y Cholos y Querétaro, que son un desastre. Jorge Alberto tiene un equipo prácticamente arreglado en España. Alejandra de la Vega va a comprar un equipo en España. ¿Te acuerdas de aquel señor? Anda Revín Juárez también. Ogarrio, que estuvo en Ecaxa junto con Jaime Ordiales. Ogarrio, claro. Están en España para comprar el Huesca. Ahora, ¿y por dónde viene? Es que mis compatriotas no son españoles. Estamos en otro maldito nivel. Bueno, yo tengo a Calvo, no sé si cuente eso. ¿Puede ser? ¿Tienes algún español ahí? ¿Qué le venden al modelo de negocio? ¿Dónde está el negocio los derechos de transmisión cuando ascienden, supongo? Dice Martí, ¿no?, que en España, en la venta de jugadores y en los derechos. Los derechos. Los 50 o 60 millones de euros mínimo que le tocan. ¿En España cuesta más la venta de jugadores que en México?
cuesta, digo, tienes un mayor mercado. Están más valorados los jugadores de México en la liga interna que los de España, en segunda división. Pero uno supondría que, o sea, y desconozco esta parte, pero uno supondría que en el mercado interno mexicano hay 4 o 5 que te meten en $11 millones a Kevin Álvarez y los demás igual vienen un poco más abajo. No sé si en esta segunda división sea como más uniforme. A Campos se lo vendieron a Los Ángeles FC en $6 millones. Por eso. Un lateral izquierdo, ¿eh? Por eso. ¿Y del Sporting de Gijón que han vendido últimamente? Nada. ¿Y entonces dónde está el negocio? Ascendiendo los derechos de televisión. Bueno, y el valor de la franquicia, ¿no? Hay mucho más dinero. Está mejor repartido. Hay mucho más dinero. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Atiendan acá. Juárez es un desastre. Cholos y Querétaro son un desastre. Pero ¿en qué momento piensa un dirigente que es más fácil jugar en segunda división que en primera? La segunda división está mucho más estandarizada en cualquier parte del mundo en cuanto a niveles. Mucho más complejo ganar partidos consecutivamente como y ascender mucho más. Pero yo digo, ¿no? O sea, vas a ver. Tú este la liga segunda división de Brasil. No les ha ido tan bien. Mal. Este año yo creo que va a ascender a Gijón le va mejor. O Jesús o Alejandro. Alguno va de los dos. Gijón está mejor. Lo va a conseguir. Ojo que en la segunda división de España ascienden los primeros dos. Sí, y luego claro. hay una promoción. Hay una promoción, hay un todo. Sí, te permiten, o sea, entrar más, digamos. Como el Championship de Inglaterra. Es bien difícil subir de segunda división a primera. Aunque tienes más chance porque hay más espacio. Digo, no nada más, seguro. Es más complicado porque tienes. No, si estás en tercero o cuarto. Está todo más parejo, Luis. Sí, ahora hay un City. Sí, el Everton de Chile no sigue siendo de ellos. Claro, también el Everton. Oigan, a propósito que estamos hablando de Europa, ¿qué mal le ha hecho en los últimos años Guiñac al fútbol mexicano? Todo mundo trae europeos pensando que van a ser Guiñac. Hoy América trae un holandés que nos lo están vendiendo. Lo pasamos en el Hertha. Van Basten. En esta pantalla Van Basten, lo pasamos. O sea, Van Basten, el holandés que trae América. Y hemos visto... Todo en la Bundesliga juegan bien. Oye, y hemos visto los últimos años... una serie de futbolistas europeos. No, pero está bien apostar por otro tipo de latitudes. O sea, trae un jugador distinto. Estamos llenos de ecuatorianos, de colombianos. También hay malos, ¿eh? Y hay muy malos. David, pero es válido traer de... El León trajo este Borja, ¿cómo se llama? El que trajo León el año pasado. ¿Borja qué? Borja, sí, Borja, el español. Aquel Abraham González que trajo que ni siquiera lo pidió el Arcamón. Canales que quisieron como emular un poco. Tobán, ¿cómo se llamaba Martín de tus Tigres? El otro franchute. Ah, Tobán. Está jugando en el Udinese. Eso no lo hizo mal. Tobán es titular del Udinese, papá. No lo hizo mal. Yo creo que sí deberían, con Guerrero, buscar como otro tipo de mercados. Sí. Está clarísimo que, o sea, Cardoso hubo uno, Caviño hubo uno, doctor. Reynoso hubo uno. O sea, no venían de Europa, pero es... pegarle a un Guiñac, pues vamos, o sea, igual vamos a morir todos y no vamos a volver a ver a un Guiñac. Dime, en tus 50 años, ¿cuántos futbolistas europeos has visto triunfar en México? O sea, mi Caluche y mi Villic, o sea, siendo... Pues son africanos, doctor. No, pero venían de Europa. Bueno. O sea, venía del fútbol francés Villic y este Caluche de fútbol holandés. Los serbios del Puebla, ¿no? ¿Te acuerdas que trajeron como 5 del Schuster? Schuster, mi compadre Schuster con los Pumas. Schuster jugó 2 partidos, le dolieron las muelas y se fue. José Mari. Juan Otero. José Mari. José Mari. Hacía cosas sociales, o sea, muy buenas. Nada más para los negociados. Los negociados que hacen los mexicanos por Europa. El campeón de goleo, el del pueblo. Gaspar Campos, 2.5 millones de euros. Y Juan Otero, 2.5 millones de euros. Son los jugadores más caros que tiene el Sporting de Gijón el día de hoy. No los conocen ni en su casa. Lo trajeron acá. El hotel estaba acá. Acá no funcionó y se lo llevaron para allá. Por eso, claro. No los conocen en su casa. Claro. 2.5 millones. No, el negocio está en el valor de la franquicia. Que a mí me dijeron que era el traspaso futbolista. Te cuesta 5 pesos abajo y arriba te debe costar 35, 40 y los derechos de trabajo. Sube el Sporting de Gijón. ¿Qué maldito equipo de primera división le quiere comprar un jugador al Sporting de Gijón? Ah, por el tema romántico, nostálgico. ¿Te parece? De Kini. Sí, no, lo nostálgico de ahí era... El historia. Claro. Ir al Molinón y el ahora, mareo. Creo que esos son los derechos de transmisión, porque ahí se ganan mucho más. Con lo buenos que son para el negocio, Jesús y Alejandro, algún feeling tiene. ¿Estás de acuerdo? O sea, son buenísimos para el negocio. Últimamente han perdido la mano, ¿eh? Han perdido el toque. Sí, pero uno perdió la federación, si no habrá perdido el toque. Pero en el tema de negocio yo creo que no han perdido el toque. ¿Te parece? O sea, en otros lugares puede ser que sí, que aparte no pueden ganar todas. Pero yo sigo que en esta parte de negocio la tienen más o menos. Pues mira, pero, a ver, el Estadio Jalisco ya no abre la mitad o más de la mitad de su capacidad para los Juegos del Atlas. Y el Estadio de Santos no va ni la mitad de gente. El toque lo van perdiendo, ¿eh? Entendiendo, o sea, pero en Pachuca estamos iguales no sé, y en León estamos iguales. ¿Tú no crees que, o sea, no sé León porque puede ser una plantilla más cara,
¿Tú no crees que económicamente sea solvente Santos y Atlas? Que, se, yo, que saque números negros, seguramente. A eso me refiero como es modelo negocio. Sí, bueno, pero, pero la gente lo que quiere es que el equipo no ascienda. Doctor, Santos. Sí, la gente le vale más si son números negros o rojos. ¿Tú piensas que la gente está preocupadísima que el grupo pierda dinero por la nómina? No me avientes a la gente cuando me estás hablando del modelo de negocio. O sea, me estás diciendo, ya perdieron el toque en el negocio. Doctor. Ah, ahí no la, en cero. Ahí no, ahí no lo han perdido. Saldrán tablas. Han perdido esa parte. De, en lo deportivo están hechos un desastre. Y de tiración con la gente y no con la gente, sin lugar a dudas. Que ahí también hay una entrada, porque hoy en día también el que tú metas más gente en el estadio, algo te vendría bien. Pero que las entradas no son tan representativas. Santos tiene más en el presupuesto. En el presupuesto final Santos ha sido un desastre con este señor, con respeto, en la cancha. Pero ve este año, Bruneta, Campos y Félix Torres. Más de 20 millones de dólares, Benito Canales. Más de 20 millones de dólares. O sea, en esa parte, que luego tienes a descuidado. No, sí, sí, Torrearás, pero 8 que... millones de dólares. Venga, chepa acá. Pero lo que Martí quiere decir... Pachuca, eso sí, güey, eso sí. Pachuca acabó con el equipo campeón. Vendió a todos. Entonces, ¿para qué quieres al Sporting mexicano si vendiendo los que tienes en el Santos? Como te digo, si el fútbol mexicano tiene sobrevalorado el mercado, ¿para qué carajo estás en Europa, en un equipo de segunda división, que cuando tú subas, tus jugadores no los quiere nadie? Pero ¿cuántos millones de dólares dices que vinieron con Benito, David? 28. 28 millones. 28 con Gorrerán incluido. 28. 28 a lo que va Martí, con 4 jugadores. ¿De qué te sirven esos 28 para la afición? Si el estadio, que normalmente se llenaba, una buena plaza como Torreón, ahorita te mete promedio 8 mil personas por partido. Claro. Eso, o sea, pero, o sea, pero eso es otra son dos cosa. Carreteras diferentes. Sí. Por eso, o sea, Luis, pero... El equipo es totalmente solvente, que seguramente son de los pocos equipos con 28 millones de dólares están solventes. Pero a cambio de perder identidad, público, seguramente, fuerza... Claro. De eso no tengas duda, sí, claro. O sea, no importa entonces ver tu grada colorida, llena. Son un estadio tan bonito como el de Santos. ¿Así? Son las ¿de qué te sirve? Bueno, Pachuca, ve tú el caso de Pachuca. Oye, es un equipo con muy poca identidad, porque decidió irse a la televisión privada, mil decisiones. Hoy de Pachuca te hablan muy poco, no, pero económicamente el grupo está muy bien. Pero Pachuca hace no mucho fue campeón también, ¿eh? No lo olvidemos. Y vendieron a todos, Aguito. Hoy día, sí, pero no está en la conversación. ¿De ese equipo campeón? No está en la conversación. Hace ese equipo campeón solamente queda Sánchez, ¿no, Martín? Hasta siendo campeón resultaba, aún así, resultaba complicado. Pero dieron muchos bandazos. Dieron muchos bandazos antes de eso. No, Aguito, muchos. Porque estaban acostumbrados también a que compraban un mexicano y la rompía. Compraban un extranjero y la rompía. Y luego, aquí siento lo que dice el pasan años y el modelo de negocio económico lo tiene. Yo creo que lo tiene mejor Iraragorri en estos momentos, sí, que Pachuca. El modelo de negocio deportivo no. Porque Pachuca, cuando acaba con el equipo campeón, no ha podido. Bueno, pero se come goleadas y se come... Sería lindo que dentro de ese modelo de negocio encuentren la puerta de acceso para volver a levantar. En algún momento la tiran más equilibrada. Pero lo han hecho. Parece que la gente los olvidó, les dio la espalda, están inconformes, no les gusta que haya otro equipo. No están en liguilla constantemente, no están en la conversación, no compiten. Y eso, en algún momento, eso también te va a jugar en contra. Totalmente. Volviendo al tema, entonces, ¿a ti te gusta que estos europeos de segundo o tercer nivel, seamos realistas, europeos de primer nivel, de los de 20, 30 millones de euros, no van a venir, ¿no? David, pero oye, le hemos hablado aquí, sudamericanos de primer... Tampoco. Van a Europa. ¿Tampoco? Sudamericanos de segundo nivel se están yendo, la MLS. Rusia, Arabia, Ucrania, MLS, Rusia, claro, Rusia, tercer nivel. Nosotros nos hemos vuelto un mercado de tercera generación, de tercera línea. Entonces, traerte europeos de segunda línea, pues tampoco me parece una... Y podemos traer solamente ecuatorianos y colombianos de segundo nivel, argentinos y brasileños, olvídate. No. Olvídate. No, de segundo, pero bueno. Olvídate. Pasan por encima. Claro. Ya no los vemos. Sí, claro. O sea, ya México ha dejado de ser ese mercado seductor. Es por eso que me parece una buena opción decir, puta, pues vayamos a algunos mercados que no sé cómo se manejan en Europa. Se manejaban en sobre México. Sobre todo para el fútbol mexicano, que por para alguien, no dice, puta, México. Oye, tal, pues podría ser interesante. Les pagan bien. Dices, o sea, yo creo que no es una mala ir a buscar este oro donde ya perdiste en otros lugares. ¿Cómo se llamaba aquel? ¿Cuál de todos? América trajo un francés que vino a padrotear y a enamorar artistas. No, ese era amigo del doctor. ¿Quién? Menés. Menés, doctor. Jean-Claude Pagal. Jeremy. Iba a padrotear. Jean-Claude Pagal lo trajo, era primo de Calucha. Desde hace Calucha hizo negocio porque, o sea, no creo que era mi Calucha, pero el que trajo fue, era primo de Pagal. Es el que leía Feito. Ahora, era primo de Ligit. Porque jugó el mundial de que Pitoco de Sal contra Inglaterra. Italia. Jugó Pagal. El de Italia. Sí, aquí decías, hijo de tu madre, que parecía el
estaba mamadísimo, no, no, tal, ajá. Pero era, muy malo, neta, ¿no? La pelota de acá y dices, güey, dame la derecha, estamos a 2 metros. Pero jugó de titular un semestre. Pero vino, en la América apostó, vino este Rossi, el italiano, que hoy es entrenador. Oh, bueno, Gaudino, vino Gaudino, que jugó la selección, jugó la selección alemana. O sea, parecía el actor más guapo de Alemania, del mundo. Y no pasó nada con esos dos, ¿no? Ni con Rossi ni con Gaudino. Rossi jugó más, Gaudino jugó muy poco. Sí, sí, sí. Rossi lo tenía, Gaudino lo tenía la Volpe y le decía de todo. O sea, si así continúa. Aquí todo no es fácil jugar en el América. Era titular de la selección alemana. Aunque vengas de Europa. Jugamos México-Alemania en despedida para el 94. Gaudino era titular de la selección alemana. Y aquí no jugaba ni contra. Jugaba contra. Jugaba, eran los dos, jugaba Effenberg, el contención. Sí, y Gaudino. O sea, Gaudino era como más rústico. Más técnico, ajá. Yo creo que acá influye mucho la. Ese equipo tuvo varios europeos. Atlante trajo a aquellos rumanos. Dumitrescu. Dumitrescu y Belodedici. Lo mejor de todo es que no lo trajo a la América. Dumitrescu lo trajo a la América. Ah, ok. Y luego yo me acuerdo que trajo una joya. Cuando eran primos, Atlante y América. Dumitrescu era amigo, pero amigo de jugar tenis con Ceausescu, el dictador. O sea, él que llegaba de traje Gucci, tal, como Saguito, ¿no? Así, claro. Coche de no sé qué. Maletitas de los. Y Belodevici era de la parte trabajadora. No sabes las discusiones tan deliciosas. Políticas, doctor. Hacíamos así todos y estos tipos empezaban a hablar de política romana. Pero eso ya en el Atlante. O sea, se llevaban muy bien y se odiaban con toda su alma, como tal. Pero eran dos jugadores extraordinarios. Mundialistas, ¿no? Los dos. Los dos extraordinarios. En 94. Belodevici llegó primero en el Atlante. Sí, sí. Y después trajeron. Dumitrescu llegó a la América. Y luego lo pasaron a Atlante. Y después lo pasaron a Atlante. En este triunvirato que tenía. Así es, porque era el famoso comité de fútbol de Televisa. O sea, jugando tenis con Ceausescu y se cambiaba bien a Cox. Doctor, América, dos partidos sin ganar. Entendemos que ya se normalizó. No empecemos. No empiece usted a estar jorobando. ¿Por qué no? ¿Por qué no ganamos sin ganar? No, pero es que qué manera de buscar tu titular. Dale al revés. América es el equipo que mejor juega hoy por hoy. Es el favorito al bicampeonato. Punto. Ah, caray, tan rápido. No le puedo ganar a Monterrey de su nivel. No le pudo ganar a un Monterrey que no juega nada. Dominó el partido. ¿Estamos de acuerdo? Tiene dominó. Tiene buenos jugadores. América fue mejor. No, no, Monterrey. Ya el primer tiempo. Saguito, ahí hay jugadas de videojuego. Ahí hay un penal y lo viste. No, no, mira. Yo también juego Alvarito, el penal. Sí. Es por el penal. Alvarito es americanista. Está enseguecido. Teléfono descompuesto. Para eso existe la repetición. Ya le dijeron, César Ramos odia al América. No, no. Te digo una cosa. No es penal. Ahí tienen el bar, Saguito. América juega y juega muy bien. Para mí no es penal. O sea, empató con Monterrey. ¿Con quién más empató? Necaxa. Pero Necaxa hoy es la sorpresa del torneo. No, y aparte, a ver, bueno, volvemos a lo que hacemos viejos tiempos. Hace rato. Era nuestro hermano, son Saguito. Para América, 4 o 5 partidos donde te mide el real nivel. No Juárez, no Mazatlán, no Atlas, no Santos, no San Luis. Monterrey. Tu real nivel es Monterrey, Tigres, Pumas, Toluca, es Chivas. Ese puede ser tu real nivel. Toluca, y a Monterrey, ya, Toluca, a una ya, versión tristísima. ¿Y por qué no lo mencionas desde otra perspectiva? Sin su cuadro titular, América ha sido capaz de sumar y de estar entre los mejores en la competencia. A ver, está con Emilio Lara. O sea, no tiene todavía su 11. Y América la alcanzó para competir la Monterrey, que es uno de los mejores planteles. En el Azteca, una versión tristísima de Rayados. Jugó bien. Que no juega nada. No, no, no. Monterrey, segundo tiempo, jugó mejor. O sea, pero entonces, yo vi el partido. No tuvo el primer tiempo en América, el primer tiempo en América dominó ampliamente. Ya te parece a tu compadre de nombre. No, doctor, no me digas eso. Dice Mariano, porque fue a Puebla. Dice, sí. Oye, estuve con Ferguson. Le digo, ¿cómo, güey? Ah, Ferguson. Fue Faitelson. ¿Cómo Ferguson, Mariano? Faitelson fue a Puebla y tal. O sea, ya estás igual que él. Pero aquí es. O sea, hay una crisis brutal de la América. No, ¿dónde estamos? No. A mí me desgasta hablar de la América. No voy a participar. Sinceramente, te voy a echar la mano. Solamente tiene un gol en contra. Oye, ¿para qué? O sea, sí, o sea, donde Malagón anda impresionante. A que no le ganas, que lo queremos, respetamos y pero no, no jodas. Que no le ganas a una versión tan triste de Monterrey. Para mí Monterrey no juega nada, a pesar de que tiene muy buenos futbolistas, muy buen un gran plantel. No da 3 pases seguidos a la pelota, no genera ocasiones de gol. Ocupan que se ilumine Canales, se ilumine Mesa, que prenda una veterana, tal, sí. Pero secuencia de juego no la como la que tiene la América, como la que tiene Chivas. No la tiene hace mucho tiempo, no es ahora, ¿no? O sea, digo, lleva varios. Desde que llegó el Tano, sí. No la tiene. Tú ves, hasta este chico, Ilian Hernández, no sé si el atacante tiene cosas interesantes. Zendejas, que ha tenido minutos, bien. ¿Zendejas es titular? ¿Eh? ¿Zendejas es titular? Es titular, güey, ¿no? Por eso. Yo la verdad no entiendo cómo dejar. Los dos servicios que Castro, uno termina con el otro caso, de Emilio Lara, tan criticado, el tipo te está funcionando y te está resolviendo. Te regala el gol del empate. Un error grotesco. Te regala el gol del empate. Mandó el centro y después... ¿Pero por qué no hablas que te puso un pase de gol, un centro maravilloso y otra jugada de un pase de gol? ¿De qué jugó? ¿De lateral? Ah, es que lateral es defensor. ¿Cuál es la peor de la defensa? Pero lo que quiero llegar, la gran mayoría de los jugadores de la América
América, que no son titulares, están también marcando una buena diferencia. Defender. O sea, manéjalo al revés. Oye, América, a pesar de las circunstancias, te sigue dominando la liga. Punto. Garisto llega al Atlas y la directiva le dice, don Luis, estamos hechos. Tenemos dos centrales, entre ellos usted han anotado 18 goles. La Charona Rodríguez y Quirarte. Le dijo, no me sirve ninguno, claro. Que se vayan. Sí. ¿Cómo? 18 goles. No, no, yo necesito que defiendan. Sí, que sí, defiendan. Sí, sí, claro, si no lo pongo de nuevo. Claro, pero, que defiendan. Pero el América defiende mejor. Ya. No, no, América juega bien, Saguito. Juega bien. Muy bien. Ahora, ya lo dijo nuestro productor ejecutivo por acá. Estamos en pretemporada en el América y vamos el líder. Eso sí. Estamos de sublime. Segundo lugar. Están, por diferencia de goles. Estamos de pretemporada. Están jugamos con la tercera división. A Brian Rodríguez, jugamos con la sub-23, ¿no? No juega. Brian Rodríguez apenas está regresando de su lesión. Es por las opciones que tiene. Henry Martin no jugó. Por eso te digo, Saguito, tiene mucho más mérito. Se fue la Al contrario, lograron sacarle el punto a Rayados, que es un equipo muy bien conformado. ¡Empatarle a Monterrey! ¡Empatar contra Monterrey! ¡No puedes ganar más años! ¡No puedes ganar todos los partidos! Eso sí no. No, pero no revienten por reventar. No revienten por sistema. No revienten por sistema. Tampoco alabes por afición. Uno por sistema, otro por afición. Vayámonos. Calmando. Sí, uno sacó la maldita bandera y el otro la mordió. Y el otro no se fajó la camiseta. Ya. Pon el equilibrio. Hablemos de otro maldito equilibrio. El calendario de América va a tener un calendario complicado y tiene que estar rotando. Yo creo, lo que me gusta de Jardín es que sí. Empieza mañana ya el torneo de CONCACAF. No hay ningún problema. Junto con Tigres y Monterrey es el equipo que puede y Cruz Azul. Pero, por ejemplo, podía rotar. Saguito menciona a Jardiné. Es un técnico que además de hacer jugar bien al América, le está dando un sello muy particular y juega bien. Creo que el aficionado está contento con las formas. Y es campeón. Pero sabe gestionar también, o sea, tiene una plantilla importante. Hay equipos que tienen una plantilla grande. ¿Monterrey? Y no saben gestionar su entrenador. Que tú me digas, uno de ellos es Monterrey. Monterrey utiliza, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, dices todos y nada. Y Jardine te gestiona, te administra. Oye, tengo este torneo encima, venimos de una pretemporada, fuimos campeón. También tiene que ver con los jugadores. Y los hace jugar, ¿eh? Los jugadores que tienen. Los hace jugar. O sea, los jugadores que tienen, que eran suplentes en algún momento, hablamos de Jonathan Dos Santos. O sea, gente que estaba de suplente, que no la ganaron. Jonathan mejor que nunca. Sí, y de pronto, pum, ¿no? Le dan vuelta y acaban siendo titulares. Sí. Tiene que ver con los jugadores que los tienen. Centrales ya se encontraron, que es Igor. Que era un tema preocupante en América. Igor y Cáceres. O sea, y cuando le ha tocado Ramón, Ramón cumple. Sí, exactamente. ¿No? Es un buen segundo espada. Exactamente. De hecho, ¿no? Los Reyes que todavía... Quizás son los que están un poco más abajo. Pero son una buena segunda línea. Por eso, exactamente. Para jugar contra Mazatlán, Puebla, San Luis, con los Reyes te alcanzan. Cuando vayas a jugar contra los de primera, si vas a estar a Cáceres, al resto. Kevin está lastimado. Se dieron el lujo de dejar a Suárez, que a mí me parece que lo han desperdiciado. Yo creo que van a extrañar. El fútbol mexicano. Sí, no sé cómo juega el holandés. Un extremo. Le traían ganas al holandés desde hace rato. Pero yo creo que... Pues se podían dar ese lujo. Tienes a Zendejas. Que no anda bien, pero seguramente va a levantar su nivel. Con Suárez, que se da un tete-a-tete con el holandés. Claro, ¿no? Tienes dos buenas espadas, ¿no? Por fuera, por la derecha. Ajá, pero el América tiene un plantel, la verdad, vasto y habrá que ver. Va a acabar el tema del América. De los tres favoritos que hace ratito mencionábamos, Rayados, Tigres y América, América empieza a desprenderse. Hoy me parece que tiene más fútbol, más juego que Rayados y que el propio Tigres. Sí, sí, hablo de argumentos futbolísticos. El uno, ¿no? Digamos, claro. Hablo de fútbol. Se empieza a despegar. Sí. O sea, se le ve más. Hoy, a Tigres se le está cansando el caballo. Sí, parece que se le cansa. Porque ya defensivamente no es lo mismo, está sufriendo. Ya no es lo mismo. ¿Será que meterá el acelerador en la fecha 11? La América habría que ver ya con el plantel completo. Ese cambio generacional donde ya le otorgas la estafeta un poco más a los chavos, tiene que ser inclusive como muy gradual, porque si no, viene este desfase. La forma de juego de Tigres ya es diferente. Antes pasaba mucho más la pelota por Córdoba, hoy por Bruneta. Hoy tratan de conectar a Bruneta en ese tipo de cuestiones. Ya Guiñá juega ratitos, Quiñones juega ratitos. Se le va cansando el caballo, ¿eh? Habrá que ver hasta dónde le puede alcanzar a Tigres. Córdoba, Lainez y Gorrearán. Ibáñez. No es poca cosa. Son cinco animales. El tema es que hay que justificar la presencia de Bruneta. O sea, Bruneta tiene que jugar sí o sí, porque si no, entonces ¿a qué lo trajiste? Tanto es así que sacó en el partido a Córdoba y a Lainez. Así es. Y ahí es donde viene, digamos, puedes decir, de ahí viene la como que la, no la remontada, pero ahí Pumas. Bruneta fue el mejor futbolista de, o sea, no jugó, o sea, está por encima de Córdoba y de Lainez. Por ejemplo, el gran sacrificado ha sido Quiñones.
Sí. Así es. Que también llevaba un rato, ¿no? Exactamente. Tenía esta parte de desequilibrio. Era un futbolista importante. No tiene, o sea, solo lo tiene con Quiñones. Exactamente. ¿No? Lo tenía con el que se fue al Atlas, con Fulgencio. Con Fulgencio. Sacarse a alguien de encima, digamos. Que ¿no? se asociaba muy bien con Guiñac, ¿no? Tenían muy hecha ahí la jugada, pero sigue siendo, como dice Warner, Tigres. También está en crisis Tigres. También está en crisis Tigres. No, no. Usted hundiendo. Ah, no, no, para donde. Si no, no fuera la América porque ya lo estaría reventando. Pero como es Tigres, hay que aguantar a Tigres. No le ganó a Necaxa y no le ganó a Monterrey. Pero Necaxa está bien. Necaxa trae una estrella de este tamaño. Desde Don Manolo Lapuente, ¿no? Estaba en esa parte de la clasificación general. De ese tamaño. Es quinto ahorita Necaxa, ¿no? Está con todo. Pero ya estamos, ya empezamos. Igual que en su momento el San Luis y Juárez. Se va a normalizar, esto se va a normalizar. A medio torneo, doctor, ya estaremos otra vez porque, por ejemplo, ahí viene Chivas. Ahí viene Chivas también con una idea de juego interesante. Tiene. Habrá que verlo también frente a los rivales importantes, pero por ejemplo, ya lo vimos contra Tigres y lo superó en el trámite futbolístico. Perdió en el marcador. Sí, sí, sí. Pero en el trámite futbolístico lo superó. Hay dos jugadores que empiezan a elevar su nivel respecto a torneos anteriores. Uno de ellos que vaya, Gutiérrez Galaviz, y el otro Pocho, ¿no? O sea, creo que estos dos han venido medio a. El Pocho no creo. Decías de Gago que llegó inmediatamente a Racing y que. O sea, lo muy, levantó, muy rápido. Muy rápido. O sea, como que luego rápido encontró, ¿no? Una vez que llegó a su meseta, ahí le costó trabajo mantenerse y luego vino para abajo. Pero bueno, pues eso le pasa a todo mundo. Si no, estarías 25 años dirigiendo. Esa, pero le encontró rápido. Y aquí lo está haciendo también. Lo de Gutiérrez Galaviz me parece que lo más destaca. Es un acierto. Habrá que ver cuando juegue frente a los equipos importantes, porque ahí lo pone de volante de contención sin tener recuperación. Y te genera un mundo de jugadas. Mira, porque el tipo juega, doctor. Cuando San Luis tuvo, o sea, un poquito la pelota. Claro. O sea, ¿no? Chivas dio como 40 metros para atrás porque no tenían tipos que quitaran la pelota. Lo vimos. Que duró un rato. Lo vimos en el primer tiempo. Ah, tú no rajaste, te fuiste a tu evento y tú también. Contra Toluca. Sí, el primer tiempo, cuando Toluca agarra la pelota, sí. Chivas no la recuperaba porque Guti no tiene esas condiciones. Porque lo están poniendo como contención fija. Pero cuando Guadalajara pasa a ser dueño del partido. Empieza a generar porque Guzmán ha elevado también. Contra San Luis, se había caído un poco. Los goles de pena, no tenía pero ha elevado el juego. Sí. Lo que me extraña es lo de Cowell, o sea, no le están dando también la continuidad. Yo también, o sea, otra vez fue a la banca, lo meten un ratito, o sea, empieza a darle juego ya que sea titular. Pero para agarrar condición física. El 9 titular es Marín. Ya vimos a Marín. Pero él no es 9. Si no está Hernández, tiene que jugar Marín. O sea, pues aparte. Pero Cowell no es. O sea, la selección mexicana tiene que decirle, güey, tienes que poner a Marín. Pero claro, pero. Es un muy buen 9. Pero Cowell tiene que jugar Marín. Pero es mejor Marín. O sea, tú pondrías primero a Marín, sin duda. Luisito. Cowell no es 9. Cowell tiene que jugar con Marín. No, yo hablo de Marín. Yo coincido con. No entiendo por qué no. Porque tiene que jugar. Porque tiene potencia. Tiene cositas. Claro, pero por sobre todo que al aficionado le gusta. ¿A quién sacas? ¿Sacas a Alvarado, que es el mejor jugador? No, pero por el otro lado a Cowell. Al Pocho, no hay. Es que es Martín. Yo te soy sincero, yo lo sacaría. ¿A quién? ¿A Guzmán? ¿O Alvarado? Yo puedo jugar más a Cowell. Guzmán juega más. Pavel Pérez. Puede ser que sea Pavel Pérez. O sea, ¿pero no podrías jugar con Alvarado un lado, Cowell del otro y un centro delantero? Marín. Cierto. Y media punta. Ahí está. Pero a ver, el Pocho ahí atrásito del 9. Ahora, Cowell es... A mí me gusta. Sí, aparte no es mexicano. ¿Por qué es eso? Cowell es eso. Porque te enamora fácil. Explosión y te enamora fácilmente. Tiene cosas diferentes. No, pero no tiene. Pero Guadalajara. No pasa nada, ¿eh? No, pero. No pasa nada. Tiene tres partidos. A mí me gusta más el morenito. ¿Entra Yael? ¿Entra Yael? Ese le tiene que dar. Está fellito, morenito. No tiene el pelo güero. Pero el cabrón es rapidísimo, incisivo. Ese me gusta. Para titular. Una pierna de Saguito es todo. ¿Lo viste lo que es? Pero es una joya. Pero es una joya rapidísimo. No lo para. Las características de un jugador como los que usted menciona en el fútbol de México desde hace rato está catapultado, que habrá que verlo en muchos partidos de titular. Claro. Pero este muchacho Padilla, hablamos de él, ¿no? Sí, sí, sí. Padilla, me da la impresión de que hoy en día está más para así ser un cambio de estos revulsivos cuando agarras ya casi. No está para titular, Martín. Y te agarras cinco de la pelota y vas sin caras, que uno que te desgasta al equipo y que juega y que trata de tener potencia como es Cowell. Le soplas a Yael y lo mismo que ustedes me dijeron de Flores de Tigres. No, no está para ser titular indiscutible. Marcelo Flores. Pero ese físicamente está dotado. Lo que pasa es que en cuanto a talento, recorrido, está más puesto. Pero Cowell, o sea, ese tiene la capacidad de agarrar la pelota, Luisito, en la área de Chivas y acaba en la portería. Ahora, y me no están hablando de Cabo como si fuera Canilla. Donovan de la selección. Barras y estrellas. ¿De qué hablo? Yo lo veo más como Canilla. No está por el pelo. No lo estoy inflando. Digo características de futbolistas mexicanos que muchos no tienen. No tienen. No tenemos. Por eso lo tenemos.
trajeron de allá, porque México no hay escrito cual. Concluyamos muy fácil. Yo también, yo sí le daría mucho más, con COVID, le daría mucho más banda, más juego para poder asociarse. Es hombre de selección, aparte. ¿Quién vende un caballo por bueno? ¿Por qué te lo dio el San José? Que no mete un gol, doctor, no mete un gol. Pero, y el delantero tiene que meter goles. El, por más el último, por más el último genere, extremo por la banda, que metía goles en México lo tienes al lado. Correcto. No, pero, y aquí está, mira. No, ¿cuántos extremos metieron goles? Imagínate, con estos dos yo me canso de meter goles. ¿Es extremo, extremo o es? Pues es el tipo que va por afuera. Se junta por la izquierda. Va por afuera, doctor. Por adentro no va a ser goleador jamás. Y lo han puesto como nueve. Les dieron la cara. Claro, lo pone como nueve y él no es nueve. Se ve luego que no se siente cómodo. Se empieza a mover, se empieza a mover. Contra Toluca lo pusieron de centro delantero. El primer tiempo lo había pasado. Se larga de la zona porque no se siente. Exactamente. No, no me toquen a mi Marín, ¿eh? No toquen a mi Marín. No. Marín fue suplente contra Toluca. No, de hecho, Luisito, de hecho entró, Luisito, de hecho entró contra, entró y mojó y hace el gol. Él tiene que jugar de nueve. Él tiene esa capacidad. Pero nosotros pidimos en la transmisión era jugar Cowell con Marín. Por ahora, claro. Ni siquiera Hernández. Hernández hay que llevarlo poco a poco. Sí, no. Ahorita que aprovechen a Marín porque luego Marín no sé cuándo va a jugar. Sí, porque aparte Hernández va a ser el problema de Chivas. Va a jugar porque va a jugar. ¿Cómo? Exactamente. Va a jugar todos los partidos que esté a disposición. Y ahí va a ser el problema. Ahí va a ser el problema. Sí, sí. Pero no se llenó ya de delanteros Chivas. ¿Mandé? No se llenó de pronto de delanteros cuando tenía. Cuando era un gran problema, hoy tiene cinco opciones o cuatro o sea, claras dos, de nueve. Pero por ejemplo, dos, o sea, de nueve. Sí, dos nueve sí, y dos mediapunto, digamos, dos. JJ ahora no puede jugar. Está Macías. JJ tienes que llevarlo. Macías. Tienes Macías. Que llevarlo muy lento por el tema de su recuperación, ¿no? Venía, jugó, lo forzaron, ya paró dos semanas. Marín estuvo desgarrado, ahí viene. Está González. Tiene a Ronaldo, Lidero, tiene a la hormiga, a la hormiguita, al hijo de ese tiene de también desfachatez, atrevido. Está muy joven y como Yael, muy flaquito. No pueden ser titulares, hoy con un soplido les pegan. Marín así llegó y ve, lo han embarnecido. Pero sin que embarnezca más, porque insisto, tiene un sentido para moverse. Hace mucho que yo no veía un centro delantero mexicano que se moviera también como es. Ustedes me venden al Memote y a Juan Pérez y tal. Memote doblete contra Tigres. Este tipo se mueve mejor que cualquier nueve en México. Doblete de Memote. Contra Tigres. Y va marcador, cuenta también. En Puebla metió más goles que tú y como va para Pumas también. Así que ya cállate con el Memote, no te metas con él. O sea, tenés que jugar hasta los 45 años en Puebla. Jodas, güey. Con nuestro pollo. No, pero a mí me ahora, la noticia, noticia bomba de la semana, doctor, es que el futbolista que ustedes eligieron debutó en primera división. No me diga, Justin. O sea, pero lo metieron en el minuto 90. O sea, no importa, doctor, pero el partido estaba emocionante. Sí. El partido estaba bravo. Entró y perdieron. O sea, el partido estaba bravo. Ya estaba. Pero yo escucho al entrenador. Estos son los momentos que necesitábamos meter. O sea, se entró 16 segundos. ¿Qué momento iba a entrar? Cuando lo perdían en un tiro libre directo. Cuando lo perdían en el 2-1, lo iba a meter. Y como empata Barcelona, dice, no, siempre no, güey, siéntate, aguantemos un poquito. Y cuando les hacen el 3-2, que el portero, ahora sí, ya, perdido, éntrale, adentro, ¿no? La cosa es muy sencilla. ¿Cómo se comportó, mi Sí, yo no, tocó dos veces la pelota. El contrato decía que tenía que debutar. Si la cosa viene bien, será gracias a los tutores. ¿No? Y si la cosa viene mal, si la cosa viene mal, yo debo decir será que yo culpa no de los últimos cinco los tutores también. Yo me deslindo. Yo los últimos cinco programas no fui, entonces yo no voté. Este es el que gana y se acabó. No, la responsabilidad de ellos tres. No. Este es el ganador. Tú fuiste el conductor, güey, ahora resulta que nosotros. Yo conduzco. Yo conduzco. Las decisiones eran de ustedes. Pero había mucha injerencia tuya. No, la decisión, la pregunta es, ¿hay otro club que se quiera arriesgar a hacer debut segunda temporada, señor Medrano? Que quiera que el Oviedo, a veces ustedes les... No lo sé, pero... ¿El Gijón? ¿El Gijón o el Oviedo no querrán? Con ese plantel para allá, claro. Pues se ve que nos manden para allá. Sí. Con ese plantel de Mazatlán es muy difícil que alguien destaque. Arrancó. Está ahora, bravo el tema. Hablando en serio, Chaguito, no es un tema sencillo. Chaguito, tú que eres anti... ¿Cómo se llama el delantero de Mazatlán? ¿Amarilla? Sí. ¿Luis Amarilla? La verdad, sí. Jugó 78 minutos. No tocó una vez la pelota. Una vez la pelota. Dos veces. Una hizo una pared, la regresó. Pero hay que ser nueve de Mazatlán, ¿eh? O sea, ataque... Sí, o sea, decir que, Justin es más que Amarilla. No estoy diciendo que sea más, pero no merecería... Y estás como lo de David en América, güey. Estás igualito, ¿eh? No sería más, estás hablando de otro jugador. No sería bueno darle más. ¿Qué daño le has hecho, doctor? Pero te voy a decir una cosa, Luisito. Yo me subo al barco. ¿Qué ha hecho Luis Amarilla? Yo me subo al barco. ¿Qué ha hecho Luis Amarilla? ¿Qué hizo contra Puebla? Si contra Puebla no pudiste destacar. Entonces, pues pongamos a Chacón de entrenador del Mazatlán. Claro. Pues anda bien, Chacón. Ganó un partido. Por eso, anda bien. Ya el argumento es, este no mete gol, que entra Justin de ti.
titular ahora, mejor. Pero no es tema de goles. Hagamos un tema de goles. De torneo de los Mazatlán ha funcionado, digo, de entrada. ¿Cómo? ¿Qué nueve ha funcionado? No, que decía, jugar de nueve ahí. En ese plantel, ¿quién? O desde el Morelia, porque yo me acuerdo que Sabá, creo que le fue bien por ahí. Brian Rubio tiene cositas interesantes. En ese equipo es muy difícil. Márquez Morelia, yo me acuerdo del Fantasma Figueroa. 10 goles, un semestre, papá. Eso tiene razón, fue Márquez Lugo. Márquez Lugo era la pareja de Sabá. Ruiz Díaz fue campeón de goles y salvó a la pero mexicanos. Ruiz Díaz. No, Rafa Márquez Lugo y Sabá. Sabá y Rafa Márquez Lugo. Con el que juega Mazatlán y el plantel que tiene, jugar de centro delantero en Mazatlán es como lo que le pasó a Cowell contra el Toluca. Es decir, pues la pelota viene sin ningún tipo de ventaja, de espalda, contra dos. Es imposible. O sea, si tocas la pelota del área una vez por juego, si le pasa a la selección de México, imagínate. No lo quieras aventar ahora de Josh, que es la solución, porque no es la solución. Pero es que nadie habló de solución. Yo lo que voy es un poco más de minutos. Si hay uno que le has dado dos torneos, lleva 27, y no te lleva ha 27 dado nada. Segundos en la primera división. Estoy diciendo, wey, más minutos. Entrenaba en una cancha de este tamaño, Sí, señor. Y ya dices, no, ya está para que juegue más minutos. Más minutos, entiéndase. Si le dieron dos, pues dale 10. O sea, le dieron minutos, sí, ¿sabes? Doctor, por qué. Dale 10. Hay un contrato. Por eso le dieron minutos, güey. No por otra cosa. No rompas mi ilusión. Yo estaba en una cancha de este tamaño y entrenaba a meterlas en un bote de basura. ¿Cuándo en un partido vas a meterle un bote de basura? Y el maldito conductor. Doctor, vámonos. Y aplaudí. Vámonos. Este apoyaba esas cosas. Vámonos. Este apoyaba esas cosas. Y presentaba puro romance. Sí, claro. Ahí sí yo no tenía nada que ver. Saguito era el responsable. Ahora sí. Tú eras amigo de quien hacía. Qué bueno que se acabó ese programa y también la liga del doctor. Ahora, güey. No, la liga. Ah, no, está todo así. Se ha acabado. Jornada 2.